Esta idea te puede servir para Navidad o, como te he mencionado en otros videos, alguna primera comunión, algún bautizo, cambiándole quizás el color del mantel. Si es en Navidad, pues los colores son dorados, plateados, verdes, así que te queda ideal. Una forma más o menos de poner una mesa, el ángel que tú has creado, que te voy a mostrar cómo se hacen. Puedes colocar estas copas o alguna base que puedes llenar de dulces, colocar un platito, un adornito de papel, una galletita, unos dulces o mentas, la velita y agregarle un pudín o otro estilo de postre, pero es una idea. ¿Cómo haces el angelito? Ya venden estos productos previamente ya elaborados y cortados. Una bolsita trae 12 angelitos. Puedes conseguirte también estos alambritos de colores de mis mejores amigos. Estos papeles decorativos que usas y que vienen en cantidades de diferentes tamaños para colocar las vajillas, la silicona, la tijera y estas bases que vas dejando de un papel higiénico o un papel de toalla. Comenzamos por ahí. Esta base las cortamos si es que queremos un tamaño diferente en un rollo de toalla, lo hacemos más pequeño. Si son un rollo de papel higiénico, vienen estándar. Colocamos estas bases que ya vienen hechas de Los Ángeles y las vamos pegando con la silicona. Cuando tenemos esto, estos papeles decorativos que están aquí, puedes hacerle diferentes formas y colocándoselas encima al angelito. Lo mismo aquí en las alitas. Luego colocas con estos alambritos, le haces lo que sería la forma de las manos para colocar aquí. Le puedes hacer algún corazoncito, algún otro tipo de adorno. Y el resultado es un angelito simple, fácil, económico, que le da un toque diferente y espiritual dentro de tus celebraciones. Son otras ideas que tú puedes hacer a muy bajos costos siguiendo mis consejos en Fácil y Cotidiano en todas las redes sociales. Espero que te haya servido y muchas bendiciones.